Paz de Cristo, Iglesia, quiero predicar un mensaje en Génesis, capítulo 3, verso 1, verso 4, verso 5 y verso 6. Para redondear la escritura, le vamos a poner al Proverbios, capítulo 4, verso 20, verso 22, verso 23, hasta el verso 27, Iglesia. Quiero darle gracias a Dios primeramente por la oportunidad que Dios me da de predicar esta palabra y que Dios use mi vida y que ponga el carbón encendido en mis labios para que yo pueda recibir de su poder, de su gracia en este cuerpo y pueda vocear esta palabra en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios dice así. La palabra de Dios dice así, sobre toda cosa, guarda, guarda tu corazón, dice Dios a la iglesia. Porque de él, dice la palabra, mana la vida. El corazón de toda la naturaleza humana, oigan bien, está separado de Dios. Cuando Adán y Eva, Iglesia, actuaron para seguir la tentación de la serpiente, oigan bien, y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, la decisión afectó a Adán y a Eva, Iglesia, drásticamente el corazón de todos los seres humanos, y se llenó de maldad la vida humana, dice Génesis capítulo 6. Por lo tanto, Iglesia, el testimonio del profeta Jeremías dice así: engañoso el corazón, dijo él, más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá?, dice la palabra. Yo, Jehová, dijo Dios, que escudriño la mente, pongan atención, y que pruebo el corazón. Pero ponga atención bien, para dar, dice Dios, a cada uno según sus caminos y según sus obras. Nuestro Señor Jesucristo, oigan bien, está confirmando el diagnóstico del profeta Jeremías. Cuando dijo Jesús que lo que contamina, oigan bien lo que Dios le dice a los sacerdotes en Roma, a una persona delante de Dios, no es dejar de observar, les dijo, alguna ley ceremonial, sino, les dijo Dios, la disposición de hacer cosas, oigan, pongan atención, a inclinaciones impías en su corazón, les dijo Dios. ¿Qué son?, les dijo Dios. Los malos pensamientos. Eso es, dijo Dios, el que contamina al hombre. No lavarse las manos, le dijo Dios. Lo que contamina al hombre, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldicencia, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, dice Dios en Marcos. Cuando Jesús, oigan, pongan atención, se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos, ¿por qué le hacen esta pregunta, creen ustedes? Porque también ellos estaban incrédulamente, estaban ciegos todavía, no habían comprendido con quién caminaban ellos. También ustedes, les dijo él, están faltos de entendimiento, le dijo. Nuestro Señor Jesucristo enseñó sobre la gravedad del pecado que hay en el corazón de los seres humanos. Pongan atención a esto, Iglesia. Hay hermanos que se enojan con el otro hermano, lo odian y muchas cosas. Pero pongan atención a la respuesta de Dios al enojo.
cuando Jesús dijo que el pecado de enojo, oigan bien, y odio, es equivalente a asesinato, les dijo Dios a los sacerdotes. Y el pecado de codicia, los que codician tantas cosas, alguna mujer, otras cosas y todo, pongan atención, es tan pecaminoso, les dijo Dios, que el verdadero adulterio, les dijo Dios. Dios le dijo a Israel en Éxodo, capítulo 20. Dios le dijo a su pueblo, no cometerás adulterios, le dijo. En este mundo, a donde vivimos, hay corazones, iglesia, que son propensos a hacer lo malo y corren el grave riesgo de ser endurecidos su corazón hacia Dios. Lo que persiste y se niegan a escuchar la palabra de Dios y a obedecer a lo que Dios ordena. En lugar de estas personas de seguir a Dios, siguen sus deseos impíos de su corazón, iglesia. Algún día las personas se dan cuenta y descubren que finalmente es Dios el que endurece sus corazones para que pierdan, dice la palabra, toda sensibilidad a la palabra y a los deseos del Espíritu Santo. Por esto Dios les envía un poder engañoso a esas personas, hermanos, que creen a la mentira, para que crean a la mentira, dice Dios, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron, dice la palabra, a la verdad de Dios, sino que se complacen, oigan bien, en la injusticia de Dios. Esas son las personas endurecidas que no creen nada en Dios. Todo fue, iglesia, el principal ejemplo de Jehová en las Escrituras. Endurecer el corazón de Faraón. Eso fue un ejemplo en la palabra. En la época de Éxodo, dice la Biblia, Éxodo. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo, iglesia, el mismo principio general operativo en el Imperio Romano. Ustedes se dan cuenta que el apóstol Pablo persiguió a la iglesia. El apóstol Pablo también predijo esto, lo que está sucediendo ahorita, que también esto ocurriría en este mundo, iglesia. En la época, oigan bien, del anticristo. Así hay muchas personas que no están creyendo nada en Dios ahorita, sino que están creyendo más a un hombre carnal que no es espiritual. En la época del anticristo, porque el anticristo va a usar un hombre para meterse en él, para que engañe al mundo. En el mundo, la culpabilidad, dice, del hombre con Dios. El escritor a los Hebreos llena su carta de advertencia a los creyentes para que endurezcan, dice, el corazón a Jehová. Para que no endurezcan el corazón a Jehová. Cualquiera que sigue rechazando la palabra de Dios, finalmente esa persona tendrá un corazón endurecido, iglesia, a Jehová. El corazón regenerado, dice la palabra, es la solución de Dios para el carácter pecaminoso del corazón humano. Es la regeneración que viene a toda persona que se arrepiente de su pecado y se vuelve a Dios y pone su fe personal en vuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos, y este corto pensamiento sea de gran voluntad para todos aquellos que lo escuchan. Yo le pido a Dios que Dios bendiga a todo aquel oyente que ponga atención a un mensaje.
y que abra bien los ojos, porque el enemigo los tiene cegados. Sé que estos mensajes va a ser muy difícil que los entiendan en un día para otro, pero poco a poco Dios les va a ir abriendo el entendimiento en el nombre de Jesucristo y van a entender la palabra, y entonces la palabra les va a dar revelación que sí están mal con Dios. En el nombre del Señor, y van a poder reprender todo obstáculo, todo espíritu maligno que está sobre su cuerpo físico, que es el pecado. Que Dios me los bendiga todo en el nombre del Señor. Amén.